pero realmente no están, digamos, como expuestos, porque cuando en el siglo XVII se llevó a cabo una reconstrucción de la ciudad, se vieron que estaban muy deteriorados y entonces fueron cubiertos. Es exactamente un circo romano. Y este circo romano, bueno, pues hoy día hay una plaza que es, tiene la forma ovalada del circo. Tours es la capital de la Turena y también, como digo, un punto neurálgico del Valle del Loira, el Valle de la Loire. Allí de frente, hacia la izquierda, queda lo que es la Catedral de San Gatien, una catedral del siglo, mediados del siglo XIII, de estilo gótico. Y en esta catedral se encuentra la tumba de San Martín de Tours, el apóstol de la Galia. Los que van con las maquinitas, las fotos y demás, prepárense a la izquierda y hacia atrás, porque en un pequeño espacio de tiempo, muy rápido, porque vamos en autopista, van a poder tomar los arbotantes, la parte posterior, los contrafuertes de la catedral gótica. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora en la curva vamos a la derecha y ustedes tienen que ir hacia atrás y rápidamente, rápidamente a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Allá la tienen, a la izquierda hacia atrás, más hacia atrás, la ven allá, Bueno, pues aquí tenemos ahora el río Loira, la Loire. Bueno, tenemos que decir que Tours es una ciudad que es punto de partida de las excursiones, ¿no?, hacia los castillos del Loire. El río Loira, la Loire, nace hacia el sureste de la ciudad de Orleans. Viene hacia la ciudad de Orleans y allí hace como un giro, un ángulo como de 90 grados. Para ir hacia el oeste,